tal? Bienvenidos al canal Simón Ope con Mosca. Hoy día les quería hablar de otra solución de Springtail Solutions, que fueron las mismas personas a las que les compré las alforjas que van en el sector donde están las palancas de cambio. Y como pueden ver acá, es una placa que se instala tipo molé, que se instala a los pernos del auto, no hay que hacer taladrear ni hacer hoyos ni nada, y a la cual se le pueden colocar bolsas que también son molé. Y yo aproveché además estas bolsas, y esto vienen en un paquete, y lo que hice, y además un sistema para fijar una linterna grande. Lo que hice, como yo tengo linternas en todos los lados del vehículo más pequeñas, lo que hice fue colocar el bolso de obligatorio con primero auxilio, los triángulos y el extinguidor acá. No encontré velcro negro, pero sí ocupé estos velcro para fijar eso ahí. Ahora, este pouch tiene la ventaja que yo lo puedo sacar de acá, y a pesar de ser mole, es un sistema bastante inteligente que utiliza velcro y me permite tener y sacar las herramientas y hacer mantención más cómodo. Si se fijan, el típico mole, aquí ando trayendo distintos adminículos para el FJ, especialmente temas de rescate como aldaba, cuerdas de tiro, juego llave, etc. Estos viejos, además de este sistema que arman, que tienen acá, también venden uno que va al otro lado. El que va acá al otro lado es un poco distinto, porque recuerden que al lado derecho del vehículo, mirando hacia el motor, tiene un sector en donde hay una caja tipo guantera. Entonces este sistema es distinto, porque desatornillando aquí y acá, este canasto se puede retirar y se puede accesar a lo que está allá adentro. Entonces yo allá adentro llevo cosas que se utilizan re poco, como por ejemplo, no sé, el toma corriente para batería, una batería de emergencia que, en el caso que se me vaya la batería, se conecta a la batería del auto, se esperan 15 minutos y se parte el motor, y la ventaja que es recargable. Además, bueno, no vine con esto, como es molé compatible, esto me los compré en eBay para almacenar guantes y el sistema del winche. Si se fijan, ahí está el mando, y acá adentro tengo la correa del winche, y ahí van otros accesorios. Acá tengo una wincha de tiro, un sistema antipinchazo, una pala y el compresor que va acá atrás. La pala también es molé compatible, porque la talco la puedo dejar conectada aquí sin que se mueva mucho. Es una solución bastante inteligente, no es muy cara, ya me la fui comprando a poco en la página web springtailsolutions.com. y como les comentaba en el review de las alforjas, son unos tipos, es una empresa familiar atendida por sus dueños, de una persona que tiene una FJ y que vio una oportunidad de emprendimiento y empezó a diseñar estos artículos de alta calidad. Obviamente vienen desarmados, por lo tanto viajan sin problemas por correo, despachan a distintos lados del mundo. En la página web no tienen despacho incorporado, pero si uno les manda un correo pidiéndole un quote, o sea, que le haga un presupuesto de envío, te lo mandan por correo y después te cobran por PayPal. Y no me acuerdo cuánto bordean las soluciones, pero tanto esta como esta es una buena solución para aprovechar este espacio del vehículo y andar con todos los kits o todo lo necesario en el caso de tener que hacer un rescate. A diferencia de las alforjas que tengo adelante, aquí guardo los temas de rescate más importantes o más grandes, y allá tengo todo el resto de adminículos pequeños, como les mostraba, que eran fusibles, linternas, cortaplumas, etc. Espero que este review les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, y será hasta una próxima oportunidad.